viejos, ¿cómo están el día de hoy aquí en Chagui? Vamos a continuar con Creselia el día de hoy. La primera raid de Creselia, estoy esperando que llegue César. No ha llegado todavía, pero ya empecé una raid antes de que él llegara. Así que claramente quiero hacerlo lo mejor posible. Espero que me salga el Shiny ya, o sea, tal vez ahora o dentro del día. Si no, igual tenemos 2 semanas más, o sea, 3 semanas prácticamente, para sacar ese Creselia Shiny. Ayer fue un día increíble. Siempre son todos los días increíbles, honestamente, con mucha pasión. Así que esperamos que hoy día sea igual, honestamente. Somos 11 personas, ya le han bajado harta vida. Mi celular se demoró bastante en cargar, así que honestamente da como que me sentí un poco inferior, pero no importa. A pesar de todo, Creselia tiene una defensa muy fuerte, así que honestamente va a ser difícil bajarlo igual de todas maneras porque tiene mucha defensa. Pero con 11 personas sí lo logras bajar, sí logras obtenerlo, o sea, bajar la raid rápidamente. Así que no había problema, no hay problema alguno. Lento pero seguro. Acá en Chile hoy día hace mucho frío, está, no corre viento en realidad, pero está bien nublado, y probablemente llueva todo el día. Ahora dejó de llover, estaba lloviendo hace un rato, y supongo que va a volver a llover más rato. Honestamente necesitamos que llueva porque hay mucho smog, mucho, que es contaminación, para la gente que no sabe. Y tengo que limpiar la cámara porque creo que está sucio. Realmente es súper lento, honestamente, matar a Creselia es súper lento. Yo creo que menos de 10 personas no hacen esta raid. Tal vez me equivoco, pero yo creo que menos de 10 personas no. Tal vez sí, pero con un equipo ya preparado como específicamente para Creselia y para poder matarlo rápidamente. Si no, no creo, lo dudo. Vamos a ver qué pasa. O sea, es tipo de dragón, así que yo creo que un ataque más mío. Oh, me lo mató. Ya está a punto de bajarse, así que estamos casi listos. Estoy tratando de ver si es que llega César por ahí, porque va a llegar. Y vamos a juntarnos y, como siempre, ir a grabar. 12 volts, está súper bien. Normal, chicos. No salió Shiny, una pena, pero no importa. Tengo la fe de la vida de que gastándome 4 pases diarios voy a lograr sacar el Shiny sí o sí. Creo, o sea, honestamente. Ahora todo es tan relativo que uno no sabe, pero son promedio de 90 raids que haría de Creselia. O sea, tiene que haber una posibilidad en esas 90 raids que saque un Creselia Shiny. El IV es bastante, o sea, el porcentaje de IV de este Creselia es bastante bajo por el CP que tiene. Se nota que el CP que tiene es bajito, 1575, si no me equivoco. Sí, 1575 no es la gran cosa en esta. Ahora, igual está bien rudo, no quiere entrar. Uno, dos, tres, ya. Lo hemos capturado, hijos, así que nada, voy a seguir con el día. Los veo en un rato, cuídense, los quiero. No lo puedo creer. Con la última misión que me queda de Bronson, con la última puta misión que me queda de Bronson, me salió Bronson Shiny. Con la última puta misión de Bronson me salió Bronson Shiny. Ayer la saqué, no esperé juntarla. No lo puedo, en serio, no lo puedo creer. No esperé juntarlas. O sea, no esperé sacarlo, honestamente. Me faltaba una misión. Hice más de 39 misiones y no me había salido. Y en la última misión, después de hacer la incursión que hice hace un ratito, me salió Bronze Shiny.
y no lo puedo creer, honestamente. Aquí está, es de misión, no es de otra cosa, y lo voy a capturar porque obviamente lo quiero hacer. Así que nada, hijos, estoy muy feliz realmente, me salió Bronson Shiny, y no lo puedo creer. Honestamente no lo puedo creer, no pensé que me saldría, y me salió. Están viendo ahí, me salió. Increíble, 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 honestamente increíble, no lo creo. Estoy muy feliz. ¿Cómo están? Estamos con Lluvia y con César mojándonos el culo para capturar Creselia Shiny. Está muy, muy húmedo el día. Muy húmedo, está todo mojado, honestamente. Pero bueno, es parte del día puchamón. Es la única forma. Es la única forma. Ahí se puede ver que está mojada la cámara, honestamente. Tiene una gota grande de agua, está cargando el mapa a ver si es que no queremos entrar a la batalla Puchamón. Entraron muchas personas, César no alcanzó a entrar, que andaba puro hueando. Y aquí, voy a tener que limpiar la cámara porque si no van a quedar las gotas ahí. Pero estamos bajando bastante rápido, entró gente, ¿no? Bronce le iba a decir Nike. Creselia es muy tiene mucha defensa. Mucha defensa. Honestamente tiene mucha defensa. Acuérdense que son 3 semanas de raid, así que es bastante solamente de Creselia. Después viene Kiroi y después viene Grondo. Así que esperamos hacer en total, yo creo que 9, más de 220 raids, probablemente. O sea, haciendo la suma global, ¿no? Más o menos yo creo que unas 220 o 230 raids, por lo menos. Disculpen si mueve el dedo en la cámara, pero es que tengo que sacarle las gotitas de agua. Si no, va a quedar todo mojado y no quiero que se eche a perder. Créanme que tiene, no sé si mucha agua, pero tiene bastante agua, la verdad, honestamente. Pero es que no se echa a perder la cámara, ¿no? Ni cagando, ahí sí que me voy a la verga. No creo, pero siempre es bueno cuidarla, honestamente. Acabamos de terminar la raid, y vamos a dirigirnos a ver qué onda. Vamos a tener que comprar este teléfono. Por favor, Shiny. Vamos. ¡No! Normal. No, ok. 1630. Oh, 98. Puta, con el teléfono húmedo es un poco más difícil. No puedo tirar las olas porque vuelas, weón. No, desperdicié dos y es 98. Dos. Desperdició una limpiando, o sea, tirándola mal, y otra limpiando la pantalla, chicos. Oh, no, otra más mal. El agua no me permite tirar bien las pokeballs, weón, honestamente. Una, dos, tras 98 para mí. Así que nada, hijos, nos vemos en un rato más con César aquí, que está tratando peleando de bajarse el fucking gimnasio. Cuídense.